Muy buenas tardes, bienvenidos a Málaga TV, a nuestro magazine de PTV, que por segunda semana consecutiva lo hacemos desde el jardín del restaurante Montana, en la calle Compás de la Victoria. Yo creo uno de los restaurantes más bonitos y más espaciosos que tiene nuestra ciudad, nuestra capital, y además, pues bueno, en este sitio tan bonito y en este barrio tan bonito del centro de Málaga. Tenemos muchos invitados, contenidos en el programa de esta tarde que hemos preparado. Pues hay un poquito de actualidad, entretenimiento, conexiones en directo. Tendremos también a la escritora y periodista de investigación, Cristina Martín Jiménez, que nos presentará su libro La verdad de la pandemia. La verdad sobre la pandemia, según Cristina, del COVID-19, un libro que hace pues poquitas semanas veía la luz, salía al mercado, y esta tarde hablaremos con Cristina, con su escritora. Y además vamos a saludar ya al primer invitado de la tarde, que en este caso lo vamos a hacer a través de videollamada, así que abrimos ventanita, compañeros, y saludamos al cantante tinerfeño Josh Acosta. ¿Qué tal, Josh? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí estamos. Bueno, creo que estás en Madrid, porque vives ya desde hace tiempo en Madrid, ¿no? Sí, llevo aquí 7 añitos y, bueno, me pilló aquí el confinamiento y la verdad que ya con muchas ganas de ir para Canarias. Me faltan 3 días, o sea que... Con muchas ganas entonces de volver a tu isla, a tu tierra, ¿no? Sí, con ganas de ir para el sur. Bueno, la verdad que buen sitio para nacer y para disfrutar, Tenerife. Yo lo conozco y fantástico. Oye, Josh, estás ahora mismo en plena promoción de tu nuevo tema, de tu nuevo single, Te quiero para mí, un tema que además marca un antes y un después en tu carrera musical, porque, bueno, tu público, ¿no?, pues sigue tu música, esa música que tiene mucho que ver con el género urbano, pero Te quiero para mí es un tema en que invitas a la reflexión, es un tema diferente a los que habíamos escuchado hasta ahora, ¿no?, por tu parte. Sí, o sea, al fin y al cabo es un tema que surgió pues en periodo de confinamiento y pues no sé si fue el tener la familia lejos o el que estuviese pues en un ambiente más, unas circunstancias anómalas que hicieron sacar un poco pues mi lado más sentimental, ¿no?, un poco un lado más propio y bueno, y surgió Te quiero para mí, que habla un poco pues eso, una historia de amor que realmente la persona se da cuenta que quiere a la otra persona cuando ya es tarde y ya, pues, cuando le ha pasado el tren, ¿no? Cuando ya ha pasado su oportunidad y se da cuenta realmente, pues, que sí quiere a la otra persona. Entonces, habla un poco de eso y la verdad que muy bien, muy contento con el resultado de la canción. Ya está, ya creo que ha llegado a las 200.000 reproducciones. Si no ha llegado, tiene que estar a puntito de llegar. Y bien, la verdad, muy feliz y muy contento. Josh, te voy a proponer que te quedes ahí un momentito. Vamos a escuchar cómo suena ese Te quiero para mí. Escuchamos un fragmentito de este tema, venga. Ahí está el videoclip, que luego lo veremos íntegro aquí esta tarde en Málaga TV, en nuestro magazine. Te quiero para mí, el nuevo single de Josh Acosta, y un tema, pues, como decíamos, ¿no?, quizá la canción más íntima, ¿no?, de tu repertorio. Un artista que, no sé si te subiste al escenario ya con tan pronta edad, con 8 años, si es que con 8 años ya comenzaste en el mundo de la música recibiendo algún tipo de clase. Cuéntame, porque tengo aquí en tu biografía que con 8 años ya estaba en esto de la música. Sí, o sea, en realidad, bueno, o sea, profesionalmente empecé a dedicarme hace 3 años, pero la música siempre ha formado parte de mi vida y empecé pues con 8 años, aprendí a tocar la guitarra, después el piano, la batería, el bajo, el ukelele, o sea, y siempre he sentido esa inquietud por la música y bueno, y al final pues se ha convertido en mi forma de vida, en mi trabajo, que porque es lo que me gusta, ¿no? Y al final, pues bueno, intenté hacer de un hobby una pasión, un medio de vida. En estos 26 años que tienes, ya puedes, oye, pues presumir, Josh, de tener pues mucha gente que te sigue, que sigue tu música y que está ahí además apoyándote en YouTube, más de 3 millones de reproducciones entre todos los vídeos que tienes subido, y especialmente pues exitoso tanto ese nuevo single de Te quiero para mí como, por ejemplo, el tema que grabaste con Russell, ¿no?, el de Gata Callejera, que tenemos, sí, por ahí imágenes.
Sí, la verdad, muy, muy agradecido con la evolución para mi isla, para... Bueno, me voy para El Hierro, que es la isla de mi familia, donde está toda mi familia, y nada, y voy a descansar el mes de agosto, que nunca tengo la oportunidad de descansar en verano, porque siempre es mi temporada alta. Y nada, y a disfrutar de la familia, y el año que viene a venir con muchas ganas, que viene pues con muchos conciertos, con dos colaboraciones, la verdad que tengo ganas de que la gente conozca dos canciones, con dos colaboraciones. ¿Se puede adelantar? ¿Sí? ¿Me va a decir la artista? No se puede adelantar porque si no me asesinan. Sí. Pero sí os digo que a la gente le va a gustar mucho, va a ser una sorpresa y seguro que les va a gustar la combinación. Bueno, decía yo tinefeño, pero me has comentado que tu familia materna, creo, ¿no? Es de Hierro, ¿no? De la isla de Hierro. Sí, bueno, las dos. Las dos. Ah, bien, bien. Pues yo tengo muchas ganas de ir a la isla de Hierro, una de las poquitas islas que no conozco de las Islas Canarias. Y además vi la serie de Hierro, de Candela Peña, y tengo unas ganas de disfrutar de la isla. Así que a ver si en Carte puedo viajar allí, que me encantaría, ¿eh? Brutal, pues te la recomiendo. Además, las imágenes son las que son, o sea, es como es la isla, es increíble y se la recomiendo a todo el mundo. Además, tiene unos fondos marinos increíbles. O sea, yo voy a aprovechar a hacer submarinismo mucho y bueno, recomendadísimo. Oye, yo pues te despedimos ya, pero antes de decirte hasta pronto, cuando puedas venir por Málaga, ya sabes, nos avisa, pues cómo te encontramos en redes sociales para el que quiera saber más de ti, escuchar más música tuya, ¿cómo estás? Nada, me pueden encontrar como Josh Acosta, JSH Acosta, Josh Acosta. Soy el perfil verificado en las redes sociales y bueno, y nada, ahí me pueden seguir o pueden escuchar mi música en YouTube, Spotify, Amazon Music, Google Play, iTunes, de todo. Bueno, el que no te quiera encontrar es porque no quiere, ¿eh? Total. Presente en todas las redes sociales. Pues Josh Acosta, un abrazo fuerte y ya te adelanto que ahora vamos a ver íntegro para toda Málaga el video lyrics de Te Quiero Pa' Mí, y un poquito más adelante del programa esta misma tarde vamos a recuperar otro tema que también ha funcionado mucho, que ha gustado mucho a la gente que te sigue y a mí me gusta mucho, que es el de Moda. Me gusta mucho ese videoclip. Hombre, además que es con un andaluz, o sea que... Sí, es verdad, cierto. Luego lo veremos. Pues Josh, un abrazo fuerte, hasta muy prontito. Igualmente, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, pues vamos a disfrutar de ese video lyric del nuevo single de Josh Acosta, Te Quiero Pa' Mí. Y regresamos enseguida con más cosas aquí desde el restaurante Montana en el magazine Málaga TV. Hasta ahora. Levanto solo la estación, con tu recuerdo a mi alrededor, y te imagino con aquel voz, yo con destino a un avión. Check-in en aeropuerto, no, mamá, dile en tu beso. Si te pienso, reviento, mamita, para que hará. Te quiero pa' mí. Está buena, eres peor que el 412, solo te pienso en otra pose, 12, después te postré en el roce, creo que tú ya me conoces. Levanto solo la habitación, con tu recuerdo a mi alrededor, y te imagino con aquel voz, te quiero pa' mí, no pa' nadie más, sin ti yo me cuarentena eterna, no tenerte. Pensaba no ser lo suficiente para tenerte en mi cama siempre. Y ahora, nena, estoy solo y tú con ese bobo. Yo loco, loco, loco. Te quiero pa' mí, no pa' nadie más. Yeah.
pa' mí, no pa' nadie más. Sin ti yo me muero, no me queda más nada. Te quiero pa' mí, no pa' nadie más. Olvida ese bobo y vente pa' acá. Te quiero pa' mí. Pues regresamos aquí a nuestro set del restaurante Montana, en este jardincito del barrio de La Victoria, en calle Compás de La Victoria, después del videoclip de Josh Acosta. Seguiremos disfrutando a lo largo de la tarde con más música de este cantante tinerfeño, porque tendremos además el videoclip de Moda, de uno de los temas que grabó con Samuel, con artista andaluz Samuel, y él mismo grabaron ese tema de Moda, que luego veremos un poquito más adelante de esta tarde. Y ahora pues vamos a saludar a nuestros colaboradores y amigos del programa, Norberto Rizo. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, uno de nuestros actores, querido Norberto, aquí está con nosotros en el restaurante Montana, aunque ya nos encontramos después del confinamiento en los baños del Carmen. Los baños del Carmen, pero estoy contento que estáis en mi barrio. Claro, o sea, tú eres de La Victoria también. A mí me queda, caigo de mi casa casi en el restaurante. Sí, muy bien, muy bien. Y Raúl, sí que nos vemos, porque en los baños del Carmen no viniste, creo, ¿no? Pero bueno, un placer siempre estar aquí y de vuelta, y ahora habéis montado de lujo aquí. Está fijado, un jardín de lujo tenemos aquí, un fondo súper bonito. Esto es maravilloso. Es para estar aquí todo el año, ¿eh? Sí, sí, sí. Está aquí. Hasta trasladamos el plato aquí. Y tanto. Si nos acogen. Hombre. Oye, Raúl, por cierto, que para los seguidores del programa de corto, esta semana, este viernes a las 11:30 de la noche, pues te entrevistamos ya hace algunos meses, porque el programa de corto lo grabamos con mucho tiempo de antelación, y vamos a ver El soldado Carratraca 1 y 2, una historia bélica, de humor absurdo, un poco una aventura de Raúl Campo. Sí, es una aventura de que alguien tiene que proteger el campo español que está desprotegido, la España vaciada, alguien tenía que protegerla, pues ahí está El soldado Carratraca. Ahí está El soldado Carratraca. Bueno, y nada, pues un placer que lo imitáis y que me deis la oportunidad de que nos veáis haciendo el cabra, y de que podamos compartir nuestro humor. Bueno, pues Raúl Campos, como creador audiovisual, invitado será será el invitado de este viernes a las 11:30 en el programa de corto. Oye, estamos a puntito de conectar en unos minutos con un complejo de hoteles de Torremolinos, con el complejo Don Pablo, el Hotel Sol Don Pablo. Con el gerente, hablaremos con Jaime Floyer, el gerente del complejo Sol Torremolinos Resort, porque tenemos a nuestro compañero Juan Miguel Domínguez allí, enseguida pues nos pedirá paso, pero quería preguntaros por una valoración, ¿no?, vuestra en torno al veto, ¿no?, de Reino Unido para España, ¿no?, para destinos turísticos como la Costa del Sol, Canarias, bueno, Cataluña se entiende porque ahora mismo es una de las regiones más afectadas, pero en definitiva para cualquier británico que retorne de sus vacaciones después de haberla pasado en España, pues tendrá que estar en principio 14 días, aunque se baraja la posibilidad de que se disminuya esa cuarentena a 10 días. Es lo que le faltaba, ¿no?, la puntilla ya al turismo, al sector turístico para este verano tan complicado. Yo creo que sí. Mira, justamente anoche escribí en mis redes sociales, porque volvía del gimnasio hacia mi casa, y he hecho a propósito una foto de la Alameda principal, de calle Larios y de calle Alcazabilla. ¿Vacías? Y están vacías. 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 O sea, y yo lo que ponía en las redes es que no sé si somos conscientes de la catástrofe económica que esto va a significar. Hoy, por suerte, salió una periodista británica que estaba en España y que dice que España es mucho más seguro que Inglaterra. Entonces, esto también tiene que servir un poco para que replantemos muchas cosas, porque cuando se permitió el ingreso de los turistas, sí, muchos hosteleros decían que no hay que ni obligarles a ponerse la mascarilla porque si no nos vamos a quedar sin turistas, pero ellos no tienen la misma contemplación con nosotros, o sea que hay que controlarlo y salvaguardar un poco a la gente, sobre todo. Fijaros que yo he dicho para aquellos británicos que retornen de sus vacaciones después de haberla pasado en España, pues en principio parece que tendrían que estar 14 días confinados en casa, en su país, en Reino Unido, y además sin cobrar el sueldo, ¿eh?, que el que esté trabajando no cobraría el sueldo, tendría que estar en esa cuarentena, pero evidentemente también para cualquier español que vaya directamente de España a Reino Unido, también tendríamos que hacer esa cuarentena.
¿Esto puede responder a no sé, a una acción para proteger sanitariamente al país, o puede responder más bien a intereses económicos, a que el turismo, o sea, en definitiva, a que ellos, pues los británicos, se queden allí en su país y que si tienen que pasar unos días de vacaciones no lo pasen fuera, sino que lo pasen en cualquier destino, que también Inglaterra tiene playas malas, pero las tiene? Hombre, yo quiero creer que han pensado en la salud de la gente y han que pensado... Que no hay interés económico. Hombre, yo quiero creerlo. Plan, mi corazoncito me dice otra cosa, pero yo quiero creer que aún queda bondad en la humanidad. Hombre, antes de ayer implementaron ya el uso de la mascarilla obligatoria. Claro. O sea, que quiere decir que se están dando cuenta de que se le está yendo de las manos. Claro. El tema que al principio era como aquí no pasa nada. Yo, de hecho, que tengo amigos en Londres, me decían... Yo los veía en fotos, en parques y entonces, y le decía, pero ustedes no están confinados ni nada. No, no, aquí no pasa nada. La misma autoridad era muy reticente, ¿no? Claro, a tomar esas medidas. Sí, sí. Y él me decía, no, no pasa nada. Y yo decía, pero no pasa nada. Si aquí están diciendo que hay una cantidad de contagios y cosas, pero era como que pasaban olímpicamente. Y hoy he leído un meme muy, muy gracioso que decía, bueno, los británicos van a resistir venir a España hasta que le permitan otra vez tirarse de los balcones de los hoteles. Bueno, claro. hay que decir también que hay muchos británicos que tienen segundas residencias aquí y que esos probablemente han sido los que seguramente habrán decidido sí que pasar con seguridad y con una serie de cautela, ¿no?, de medidas de seguridad, pero que sí habrán decidido venir a España y disfrutar de su segunda residencia. Yo he hablado con algún que otro gerente de hoteles y me han dicho que la sensación que tienen ellos, la percepción que tienen ellos es que no le está entrando tanto turismo extranjero como se esperaba, que iba a ser un verano flojo, pero que sí, que habría algo de turismo extranjero, que en los hoteles hay muy poco, sobre todo hay turismo nacional, y que los extranjeros que están entrando son en apartahoteles o en segundas residencias que tienen. O pisos turísticos también. Pisos turísticos. Lo que pasa es que una cosa que sacaba Pablo Buscalance el otro día en el periódico, y que creo que también hay que tomar conciencia, es que los hosteleros, yo entiendo que están pasándolo muy mal, como lo estamos pasando muchos sectores, gremio, ¿no? Claro. Pero que se acuerden que los precios los tienen que poner ahora a precio español, no a precio europeo, porque de repente está todo vacío el centro, pero tú te vas a tomar una caña y te bajan 4 euros en Calle Sister, una caña. O sea que habría que acomodar un poco, y si quieren que todos pongamos el hombro, que se adecúen un poco al turismo que hay realmente ahora, que no es el turismo extranjero. Y además está apelando sobre todo a que nosotros mismos los españoles apostemos por el turismo de proximidad, ¿no? Por pasar unas vacaciones aquí en la misma provincia de Málaga, en Andalucía. Y además que es un movimiento lógico, porque, a ver, yo para mi opinión, todo ha sido muy precipitado por eso, porque al ser España un país turístico, dependemos del turismo de una manera muy fuerte, pues cuando se intenta abrirlo otra vez de una manera para mí precipitada, porque ha sido en plan, venga, venga, que hay que mover esto. ¿Y qué pasa cuando se hace de manera precipitada? Que luego vienen los problemas después. Y temo que haya un segundo confinamiento por los rebrotes, esperemos que no. Toco madera, toco a Jesucristo, a quien tenga que tocar, rezo a quien sea, para que no lo haya. Pero ha sido así, en plan, las escaladas en algunas provincias fueron de traca, en plan, unas provincias que pasaron de fase 1 a fase 2 que no pasaron esas 2 semanas que se prometieron entre fase, que no, es que ya lo veían bien que podían pasar, pero aún así debería haberse habido con más precaución, y ahora estamos teniendo pues las consecuencias de... Vamos a ver qué nos cuenta uno de los hoteles, de los establecimientos hoteleros que sí han abierto ya sus puertas en la Costa del Sol, concretamente el complejo Sol Torremolinos Resort. Nos vamos a desplazar ya al hotel Sol Don Pablo, y allí está atendiendo a nuestro compañero Juan Miguel Domínguez, Jaime Floyer, el gerente de este complejo. Juanmi, cuéntanos, buenas tardes. Muy buenas tardes, Diego. Pues aquí en un sitio paradisíaco, en el complejo Torremolinos Resort, con Jaime Floyer, que nos estaba contando pues la situación en la que se encuentra el sector, sobre todo después del último mazazo que ha significado ese anuncio de Reino Unido de obligar a confinar o aislar a aquellos que viajen a España, ¿no? ¿Cómo ha sentado esta última noticia en las últimas 24 horas? Bueno, la verdad es que vamos los últimos 3 meses, bueno, los últimos 4 meses, de una mala noticia a otra. La verdad es que hace un mes estamos planteando intentar, no voy a decir salvar el verano, porque realmente salvar hay poca salvación en la situación en que estamos, pero por lo menos a rascar algo, tener un... Los números anteriores son imposibles, de hecho, ese podría ser perfectamente el peor año del turismo en su historia. Bah, es que no, yo soy relativamente joven, pero hablando con gente que ya jubilados de Meliá, pues es que nunca han encontrado una cosa así. De hecho, he estado hablando con
el CEO de Meliá Hoteles, Gabriel Escarrer, y dijo lo mismo, que nunca lo han visto en toda la historia de la empresa. Así que esto es algo... El Reino Unido ha significado ya como una puntilla al verano, ¿no?, con ese mercado británico tan importante. Sí, hombre, la verdad es que siempre pensamos que iba a ser un año del mercado nacional, sobre todo, pero todo añade. Para nosotros es un verano típico, es 50% nacional y el resto es repartido. El británico suele ser un buen parte de esto, un 20-30%. Así que tener esto, tenemos clientes que quieren venir todavía, pero no tiene línea aire, porque TUI ya no vuelan, Jet2 tampoco vuelan, pues no pueden llegar. Así que, aunque quieran, no pueden venir. Y esto para nosotros, para agosto, va a significar un 20% del ingreso que esperábamos tener. Es importante. En las últimas semanas, Jaime, también hemos visto pues un aumento de las noticias de rebrotes en los medios de comunicación. ¿Habéis notado en esta última semana, dos semanas, también cancelaciones en este respecto a vacaciones de gente que se ha animado en los meses de mayo, incluso de junio? Sí, hombre, una cosa, que habían reservas ya on the books, en los libros, ya que no sabíamos que iba a venir o no iba a venir de toda forma. Pero lo que está claro es que empezamos el mes de julio esperando 35% de ocupación y ha bajado a 30 ya. Así que paulatinamente ha ido bajando muy poco, pero bajando más que entrar. Así que... Yo había leído algunos incluso que hablaban de que se podía salvar el mes de julio con un 40%. Esta cifra queda lejos, ¿no? Bueno, es que... Pues habrá casos y casos, ¿no? Sí, habrá casos y casos, pero en realidad salvar es decir, para nosotros es decir, interesa más estar abierto que cerrado, porque perder vamos a perder abierto y con 80% de ocupación vamos a perder este año, porque los precios son mucho más bajos también. Pero por lo menos arañar algo para que haya menos deuda al final de esto, porque esto es ese catástrofe. Va a crear un gran problema en 6 meses, 8 meses para todos. En vuestro caso, además, ¿todavía estáis inmersos en ERTE o estáis saliendo? No, bueno, mira, tenemos 158 personas en ERTE. Incluimos todos los fijos discontinuos, además de los fijos. Ahora mismo tenemos 78 personas rescatados del ERTE. Bueno, no, perdón, tenemos 78 puestos cubiertos, que son realmente 120 personas, muchos de ellos que están en media jornadas, pero por lo menos para que estén activos y haciendo algo. Porque, claro, en cuanto a volumen de, en este caso, de visitantes, pues la cifra está muy por debajo de lo que pensabais, ¿no? Claro, pero aún así tiene que dar servicio, que tienes un huésped o tiene 800, necesita 2 personas en recepción. Necesita en la cocina, no todos, pero la mayor parte del equipo de cocina. La operativa debe estar. Es igual, exactamente. También te quería preguntar, Jaime, por lo que ha sido la preparación de esta apertura, después de las fases que ha estado cerrado en el sector casi a cal y canto. Ahora abrís, pero abrís con medidas, ¿no? Porque aquí estoy viendo, por ejemplo, un circuito de entrada y salida, también de hidrogeles. Sí, bueno, esto hemos trabajado junto con la cadena, con Meliá, que tiene un protocolo preparado por Bureau Veritas, que va basado en el acuerdo entre el gobierno y el ICTE de hace 3 meses. Y realmente, hasta un cierto punto, es sentido común. Lo que tiene que separar la gente, dar espacio para que no estén demasiado cerca, dar muchas posibilidades de que la gente pueden lavar las manos, limpiar. Hay mucha información en pantalla de qué van a encontrar en la habitación, cómo tienen que actuar, qué hacen cuando van al restaurante. Y también que eso ha sido un éxito, que están obligados a llevar la mascarilla dentro del hotel siempre. Y ahora también en la piscina, hasta que cogen su camilla o así, que esto es muy importante. Por eso ahí no hay argumentos, todo el mundo sabe que eso es cómo tiene que actuar. Y por lo que veo, además, el protocolo lo tenéis bastante definido. Un segundo, Jaime, ¿sí?, que me habla Diego. Diego, dime. Juanmi, me gustaría preguntar a Jaime cómo hacen para el tema del restaurante, porque muchos de estos hoteles tienen el sistema o tenían el sistema de buffet. Ahora, con las medidas de seguridad, son ¿cómo han reestructurado el buffet? ¿Son platos individuales, menú? ¿Cómo lo están haciendo?
Sí, le traslado la idea, Diego. Me pregunta Diego de programas, por ejemplo, uno de los temas que a lo mejor han resultado más complicado ha sido la distribución de lo que serían las comidas, ¿no? Porque antes vosotros preparabais un buffet en el que se podía acercar cualquiera, evidentemente, a coger lo que le placiera en ese momento, pero ahora no es así, ¿no? ¿Cómo son ahora mismo las comidas en restaurantes? Pues, ¿zonas comunes o hay que estar en la habitación? No sé. Acláranos tú. Pues finalmente es mucho más sencillo que habíamos pensado, porque había un momento dado en que se planteaba, sí, tener solamente room service, por ejemplo, que hubiera sido imposible porque no tenemos infraestructura ni plantilla para hacer esto. Y finalmente lo que tenemos es un buffet un poco asistido, pero que el cliente también se sirve. Está todo protegido con pantallas, todo el mundo está obligado a llevar su mascarilla cuando se levante de la mesa. Cuando se acerquen al buffet tiene que poner guantes de plástico y lo tiene que tirar después de coger su comida. Así que realmente cuando lo piensas paso por paso, estás completamente cubierto. Y para el cliente es bastante más cómodo porque las cosas van más rápido. Hay hoteles que han puesto dos turnos, por ejemplo. No hemos tenido ocupación suficiente para necesitar esto. Lo bueno también que tenemos aquí con el complejo es que tenemos espacio. Si queremos, abrimos otro restaurante. ¿Tenéis sitio para que haya distanciamiento social entre los clientes, etc.? Una última, Jaime. Sí. ¿Las reservas para agosto? Reservas para agosto estamos quizá casi igual como en julio. Estamos a un 30%. Vamos viendo qué pasa con los británicos porque hay algunos que todavía no han anulado. Algunos que van a llegar también, porque ellos pues vuelven a casa y echan sus dos semanas de confinamiento, de cuarentena y no pasa nada. Pero yo creo que eso, un 30-31% es lo que podemos esperar. Pues Jaime, esperemos que así sea. Muchas gracias, Jaime Floyer, gerente del Complejo Resort Sol Torremolinos. Agradeceros sobre todo lo bien que nos habéis tratado y desearos suerte para que por lo menos se cumpla esa expectativa del 30% y que no ocurra nada que ya os afecte más porque vaya año, ¿verdad? Pues muchísimas gracias y esperemos que levantamos todos pronto, sí. Pues muchas gracias, Diego. Aquí en este pequeño paraíso, en Torremolinos, nos quedamos. Pues muchas gracias a Juan Miguel Domínguez, Juanmi, nuestro compañero, Daniel Torres, nuestro cámara, y a Jaime Floyer por atendernos, por esta conexión en directo. Nosotros ahora vamos a continuar aquí hablando con nuestros colaboradores porque ya enseguida vamos a comenzar nuestro coloquio Navega, nuestro coloquio de actualidad y redes sociales, también noticias curiosas. Pero una pregunta que quería hacer, porque Raúl Campo, aparte de ser creador audiovisual, pues también trabaja en la hostelería. Sí. De hecho, trabaja en un restaurante, ¿no? En un sitio de tapas y restauración, en Teatinos. Y yo tengo entendido que en los barrios sí que se está notando un poquito más la recuperación y mayor afluencia de público a esos restaurantes en los barrios, esos bares en los barrios, en contra de lo que pueda estar ocurriendo, por ejemplo, en el centro de Málaga capital. Totalmente. Yo creo que una cosa, como ha dicho Norberto, pues puede ser el precio, que allí yo la taberna está en Teatinos y los precios allí son muy asequibles, son para el malagueño, y allí, por así decirlo, la pandemia no se ha notado, es decir, mucha gente. Para la hostelería en Teatino va muy bien, no tan bien como antes, obviamente, el confinamiento, pero se está notando una recuperación muy rápida y muy muy creciente, es decir, una afluencia. Y público local, entiendo. Sí, 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 sobre todo público. Gente de barrios que se desplazan. Sí, ya gente que, por ejemplo, teníamos clientes habituales que venían a lo mejor de Churriana o venían de Campanillas, ya están volviendo, ya están siendo, pues, por ejemplo, vienen el domingo siempre a las 12 o el sábado por la noche. Antes que no venían, pero ya están empezando a venir y la gente, pues, del barrio, pues ya tiene su sitio. Bueno, pues si os parece, vamos ya de lleno con nuestro coloquio Navega y vamos con la primera publicación de la que no hemos hecho eco esta semana. En este caso es una farmacéutica y especializada en I+D, en investigación y desarrollo, e industria y máster en innovación, Gema del Caño. Ya digo que es una eminencia esa mujer y en este caso pues ella publicó una serie de puntos no a seguir a la hora de manipular nuestra mascarilla, porque claro, una cosa es que estemos protegidos y sobre todo protejamos también a los demás al llevar mascarilla, y otra muy distinta es que lo hagamos todo muy bien hasta el momento en retirarse la mascarilla y de colocarla, por ejemplo, pues encima de una mesa. Claro. Pues claro, ahí ya pierde la efectividad, ¿no? Hay que tener mucho cuidado dónde colocamos la mascarilla, pues mejor a lo mejor doblarla con cuidadito sin tocar la parte exterior y meterla a lo mejor en el bolsillo, pero no de luego depositarla en una mesa que luego además la puede tocar cualquier otra persona. Efectivamente, que encima, pues como trabajo pues
en la hostelería tengo que trabajar. ¿A ti te han llegado a dejar en un vaso como yo, como vimos la semana pasada en una publicación? Sí, bueno, y por el suelo, y además que es lo típico que a lo mejor ves una mesa que se acaba de ir y el protocolo que tenemos es desinfectar, todo, limpiar claro. todo, y hasta que no esté desinfectado, una nueva mesa no se puede sentar. A la gente le da igual. La gente, en cuanto tú has retirado los primeros platos, los vasos, y procedes a coger el servicio de limpieza, la gente ya está sentada, pero con claramente la mesa no sucia. No esperan a limpiar, no esperan. Que se limpie la mesa, y encima se desinfecte la silla. Encima con prisa. Con prisa, en plan, jefe, venga, hay hambre. Pero vamos a ver. Pues fijaros que esta mujer, esta farmacéutica, como decimos, y especializada, ¿no?, en I+D, ella, por ejemplo, da soluciones muy prácticas, ¿no? Como, por ejemplo, el meter en un sobre la mascarilla y llevarla en un sobre, que es de la manera en que podemos luego reutilizar esas mascarillas, y estas mascarillas quirúrgicas se pueden utilizar 4 o 5 horas, ¿no? Bueno, pues si a lo mejor la llevamos una hora y ya ahora en ese momento pues entramos en casa, ya no nos sirve. Bueno, pues en lugar de tirarla o de ponerla encima de la mesa, la metemos en un sobre y luego cuando vayamos a volver a utilizarla, la sacamos con cuidado del sobre y nos la volvemos a colocar. Pero de luego no dejarla encima de una mesa que luego va a tocar otra persona. O que a lo mejor que puede... ya ha tocado, claro. Que eso está pues... Luego hay que ver también esas mascarillas quirúrgicas, hasta qué punto se está utilizando bien o habrá gente que la tenga desde que comenzó la pandemia. Claro. Poco más y poco menos, ¿no? Yo creo que hay mucha porque que la gente tiene, con tal de no gastar... COVID, ya tiene COVID y lo que no tiene COVID. Hombre, yo ¿no? creo que lo mejor ahora son las lavables y estas que le cambias el filtro, tela, ¿no? Claro. La que le cambias el filtro. Al final yo creo que es un ahorro, ¿no? Porque por 4 o 5 euros te compras una de tela, ¿no? Sí, y ya la tienes y le vas cambiando solamente los filtros porque estas sale, creo que el paquete 6 euros sí. y te duran muy poco. Oye, ¿cómo valoráis vosotros el tema de la Junta de Andalucía, de estas 3 mascarillas que han dado para las personas mayores, para los jubilados, que empezó su reparto la semana pasada? Y, por cierto, que mañana vamos a hacer un directo, vamos a acercarnos a una farmacia y vamos a ver cómo un jubilado retira sus 3 mascarillas, además corporativas, porque tienen el logotipo de la Junta de Andalucía. Son 3 unidades. Bueno, bien, antes que nada, siempre que se dé algo antes que nada, claro, es bastante, pero... Como dicen en mi casa, menos da una piedra, en plan. Claro. Sí. A caballo regalado, ¿no? No le mire el diente, sí. ¿no? Bueno, regalado, con nuestros impuestos, pero no, bueno, pero, sí. pero aún así, claro, claro. Tiene el detalle en plan, señores, por lo menos 3. Que os vamos sí. a dar. Y sobre todo poner el logo, ¿no?, de la Junta, claro, también. Que eso también está muy bien. Sí. Son corporativas. Son corporativas. Lo que, yo, fíjate, creo que lo si hubiese sido, ya que van a dar tan pocas unidades a priori, parece que van a dar pocas unidades, pues quizá que hubiesen dado a lo mejor 2 de tela. ¿No? Sí, bueno, pero como pensarán que la gente mayor no tiene por qué salir tanto a la calle. Hombre, ¿no? pero... Que se queden confinados en la casa y salgan poco. Bueno. ¿No? Es la idea. No creo que no creo que sea la idea esa, pero bueno, idea. Pero va por ahí la cosa. Va por ahí, ¿no? Sí. Bueno, pues nada, a ver si cambian el chip y en lugar de desechables, pues queden de tela y queden 2 y que uno la va lavando, la otra la utiliza. Hombre. Son más bonitas, también. Personalizadas. Además, esa la pueden poner, de tela ya pueden hacerla incluso con la bandera de Andalucía. No, pero totalmente, y la cara de los... Claro. De Moreno Bonilla. Y están usando mascarillas que van junto con el outfit, sí. que van, que tienen sus mascarillas. Pues hoy me pongo esta camisa, pues me llevo esta mascarilla. Claro. Que, a ver... Bueno, se ha abierto todo un negocio, ¿eh? Con claro, las sí. mascarillas. Que yo lo veo perfecto, porque hay mascarillas para mi friki, hay mascarillas de Spiderman con la máscara, digo, esto para mí es un sueño. Ya es un complemento más también. Claro. Sí, han hecho con sonrisas, con gente graciosa. Está muy bien, está muy bien. Lo importante es que se hagan, pero que se usen. Bueno, que no se pongan aquí. Que no se pongan, ni se la pongan en el codo, ni en la nuca. A mí me hace mucha gracia cuando hay alguien que va así con la mascarilla y tú dices, no es que se la haya bajado, es que va así. Sí, sí, sí. Y con la nariz despejada. Ahora, yo vuelvo a reivindicar el trabajo que tiene el gimnasio, el trabajo de todo el personal del gimnasio, de los seguratas, de los centros comerciales y de todos lados, porque tienen que tener una paciencia con la gente que no se quiere poner las mascarillas. Llamando el otro día atención, en el Museo ¿no? Picasso y... también, el personal del Museo Picasso o del Museo Ruso, tienen que estar llamando la atención a la gente continuamente, la gente con muy malas contestaciones, algunos. Sí, 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 entonces, sí. para todo ese personal... Hablando de mascarillas, nuestro reconocimiento para ese personal, por supuesto, la paciencia que tienen que tener estos días. Hablando de mascarillas, este pasado fin de semana, creo que fue el sábado, la policía local de Málaga denunció a 35 personas que estaban concentrándose sin haber comunicado esa concentración previamente en la Plaza de la Marina, sin mascarilla, sin respetar la distancia de seguridad y además alentando a la gente que pasaba por allí para que no usaran las mascarillas. Era una concentración, sí, los vi en además irregular,
no estaba autorizada. ¿Pero de no qué estaba... partido era? Porque yo pasé por ahí. Yo creo que no era partido. No, yo creo que era un grupo de 35. Antivacuna, anti 5G, anti-mascarilla, anti-camisas. Bueno, anti... yo sí, desde aquí sí quiero, hombre, me gustaría recalcar porque cuando se producen este tipo de denuncias o de sanciones parece que es una como algo como contra la libertad de expresión. Y no es así realmente. La denuncia, entiendo que esos agentes la han puesto primero por no llevar mascarilla, porque claro, con la ley en la mano aquí en Andalucía pueden multar, por no respetar la distancia de seguridad. Pero... no porque estuvieran haciendo llamamiento al no uso de la mascarilla. No es un atentado contra la libertad de expresión. Es un atentado contra una persona, la salud, o sea, una denuncia contra unas personas que no están respetando las normas. Y hombre, que además se están concentrando sin haber pedido permiso. Bueno, y además para que siempre se da palo a las autoridades, claro, y todo esto. Están siguiendo... El sábado por la noche que yo estuve, vine a ver al cementerio San Miguel, la visita teatralizada, sí, de la noche. Sí. Después fuimos a tomar algo y la policía estaba en el centro controlando, multando gente. O sea, que el control de que todo el mundo respetara lo de la mascarilla y todo estaba. O sea, que no es solamente para este grupo, claro, sino que estaba... para cualquier ciudadano. Pero y que... creo que también hay muchas maneras de expresar tu disconformidad, lleves razón o no lleves razón. Tú puedes, hay multitud de foros, de páginas de Facebook, en redes sociales, tú puedes, si está, oye, es tu libertad de expresión, tú opinas que consideras que no debes de llevar mascarilla, pero la tienes que llevar porque la norma, claro, así lo dicta y ya está. Y un mínimo de análisis, es decir, claro, estamos hablando de números reales, estamos hablando de estadística, que no estamos hablando de un primo raro que ha venido a pasar el puente, claro, que es la don Tabardillo y ha sido el virus y dice esto es mentira, que estamos hablando de por desgracia, muchísimas muertes. Y que venga la gente, que tú puedes tener tu opinión, pero hay que analizar de por qué se está haciendo esto, por qué se está obligando la mascarilla, por qué los confinamientos que no han venido de gratis. Que, pero bueno, este tampoco... Pero, gente, sí, que es así toda, que con las conspiraciones... Sí. Y que, ¿por qué no van a hacer un poco de terapia o pero o no hacen solo algo, eso, ¿no? Si fueran cuatro o cinco personas, es que también grandes influyentes de la música, que no vamos a mencionar el nombre, bueno, también sí, creen esto y plan... que tiene una gran influencia de gente detrás, es decir... Bueno, pero tonto hay en todos los gremios. Y tonto todos los días, en plan, bueno, sí. No hay... Tú te refieres al cantante de rap conocido, ¿no?, que se negó a ponerse una mascarilla. No, y a Miguel Bosé. Sí, sí, sí. Vamos a dar los nombres. Miguel Bosé era... Sí, yo no tengo problema. Sí. Saludos a Miguel Bosé. Miguel Bosé. Pero bueno, tonto hay en todos lados, ¿no? Y a Miguel Bosé lo apoyó... creo que sí. Bunbury y... Sí, sí, pero hizo un hilo bastante largo de cómo Bill Gates... No, pero de eso controla... pero de eso ya hablamos en el si programa. Hablamos con Calamaro y todo. Yo me refiero, yo voy a mencionar, Omar Montes sí que ha tenido un problema, quien fue Girola, se tuvo que suspender. Bueno, pues se descubrió que era mentira lo que estaba diciendo. Efectivamente, y no iba sin mascarilla, vale. Pero Miguel Bosé, hasta donde yo sé, no se niega a ponerse la mascarilla, ¿no? ¿O sí? Él estaba en contra de toda esta movida, sí, decía que esto era una conspiración que venía no sé de quién. Y que no se invirtiera en creo que la se lo contaron de... Los Ángeles, esto que tenía la madre bueno, en el pueblo o alguien. Bueno, pues nada, lo dejamos ahí aparte porque no estuvo muy afortunado ese no, día. No, la verdad es que la gente se ponga la mascarilla, se calle un poco la boca. Ya está, hombre. Y ya está, que tampoco nos están pidiendo que vayamos al frente no sé, a defender nada. Pues sí, la verdad que sí. Además tampoco cuesta tanto trabajo, oye, creo yo, ¿no? No, y además está incluso demostrado los días, que cuando... los días de terror hasta te protege hasta del calor. Bien. Y además, mira, nos evita ver ciertas caras que... También. A mí me viene de lujo. Sí, yo ¿no? lo digo. ¿Por qué? Porque te tapa aquí. Efectivamente, media cara. En plan, ya con eso he ganado. Anda, hombre. Bueno, vamos a hablar ahora de un político que nunca pasa desapercibido, en este caso, Gabriel Rufián, de Esquerra Republicana, diputado nacional. Bueno, pues fijaron, ¿no?, que la semana pasada... fue noticia una vez más, pues, por estas declaraciones que vamos a recuperar en el siguiente vídeo. Una reflexión final. La verdad es que salimos de todo esto, yo creo que peor, si es que salimos. Yo soy bastante pesimista. O sea, a mí me llegan a decir hace 3, 4, 5 meses que íbamos a salir de todo esto con una batalla incluso de banderas en las mascarillas, hay gente que lleva bandera de España, mensajes contra Sánchez... Otros que llevan otro tipo de mensajes, hubiera alucinado. Pero es lo que está pasando. Del saldremos mejores a la internacional Cayetana. Eso es lo que está pasando. Una especie de 15M facha. Lo que antes te decía aquello de viva España, viva Vox, lo que antes te decía un señor con mocasines engominado, ahora a veces... Te lo dice, sí, me sale fatal. Algunos se siente, sí, lo entiendo. Ahora te lo dice un operario
hasta aquí de polvo saliendo de una obra. Eso es dramático. Cuando el fascismo interpela a la clase obrera, gana. Gana. Y eso es culpa de la izquierda, de toda la izquierda. Porque, repito, recuerdo, el mejor antifascismo no solo se hace en una plaza, se hace en el BOE. Y aquí todo el mundo recuerda quién tiene el BOE. Todo el mundo lo recuerda. Acabo con un comentario para la cultura. Cuando no nos quedaba nada, cuando parecía que no teníamos nada, tuvimos a la cultura. No tiene ningún sentido que los bares sigan abiertos, a mí me parece bien, y que en cambio nos planteemos cerrar teatros o cines. Por favor, protejamos y salvemos a la cultura. Muchas gracias. Bueno, pues unas palabras, las del diputado de Esquerra, muy aplaudidas en redes sociales por uno y también pues cuestionada por otros, ¿no? ¿Qué os parece el discurso de Gabriel Rufián? A mí me parece... Había que ver las caras de los de Vox, ¿no? De Ortega Smith y de otros compañeros de ahí del pero partido. Pero fíjate que a mí este chico, bueno, chico por llamarlo sí. De alguna forma, ¿no? Me repateaba. Sí. O sea, me caía fatal. Y de repente me ha ganado. Porque yo creo ¿con que esa intervención? No, con todas las intervenciones que está teniendo últimamente. Esta última semana. Ajá. Porque yo creo que está siendo bastante acertado. Y está... Hace buena radiografía, ¿no? Sí, yo creo que lo que dice es cierto. A mí me aterra, siempre digo, que un trabajador no puede ser de derechas, porque las derechas nunca defendieron al trabajador. Entonces, yo creo que cale el mensaje en los trabajadores es un poco terrible. Sí, totalmente. Además que yo tengo compis de profesión que dicen muy orgullosos, yo voto a Vox, viva Vox... Pero es por el mensaje que me lanza Vox, que es viva España. Claro, viva España en este país te gana mucha gente. Es decir, ya con el viva España dice, yo ya estoy dentro. Yo ya estoy dentro. Pero no analizan qué es lo que quiere Vox o lo que es la intención de Vox. Y para decirle, muchachos, en plan, Vox, con nosotros, a nosotros somos la última pisa. En plan, nosotros no nos quieren, que no, a nosotros no nos quieren defender, que no nos interesa. Pero interesa que nosotros digamos viva España, les votemos y ya cuando salgan, pues a tomar por saco. Pero además yo creo que la política, esto yo ya lo peleaba en Argentina, mi padre militó siempre en el Partido Peronista y en mi casa éramos antiperonistas, yo no sé si a consecuencia de que mi padre era militante peronista, pero que en el siglo XXI sigamos todavía como Barça, Madrid, en los partidos políticos, ¿no? Como no, me da igual a quién ponen de cabeza en el PSOE, pero yo como soy de toda la vida del PSOE, voto al PSOE. O soy del PP y porque pongan a quien pongan. O sea, y no se pueda discutir lo que eso pasa dentro de un partido. Le llamo yo adhesiones inquebrantables. Sí, pero eso es terrible. Eso porque es terrible, eso es terrible, el fanatismo. Entonces tú eres... No, da igual. Y yo es el peor, es el otro. El otro día me criticaron en una cena por lo que yo comenté del rey aquí en el programa anterior. Sí. Porque me dijeron que me tenía que callar la boca porque el rey había hecho mucho por España. Yo no dije nunca que el rey no hiciera nada por España. Lo que digo que una cosa no avala para que después robe. Claro. O sea, no se permite que totalmente alguien pueda hacer acuerdo, una crítica con alguien. O sea, a mí me parece muy bien, me cae súper simpático. Es un señor campechano, yo lo invitaría a tomar una cerveza, porque seguramente de juerga debe ser divertidísimo. Y te la pagaría él. Pero de ahí a que haya robado o no haya robado es otro tema. Claro. Entonces, y con los partidos pasa esto, ¿no? Se centra en una cosa y es como pero que no se puede discutir. Hay esa adhesión inquebrantable que decíamos, o ese radicalismo, los hay por la parte de derecha y por la parte de izquierda. Por todos, ¿eh? Porque tú lo escuchas muchas veces a Pablo Iglesias y da ganas de cogerlo de la coleta. Y, un discurso y, muy radical. Y es antiguo. Uh-huh. O sea, la izquierda, yo creo que lo que dice Rufián, la izquierda se ha quedado precámbrica total, o sea, con unos mensajes de el oligarca, el pobre, el empresario es el malo, el obrero es el bueno, con discursos muy antiguos, y que no es así. Hay obreros buenos, trabajadores, obreros que mejor quitártelo del medio, y hay empresarios fantásticos, y hay empresarios que no son fantásticos, o sea, hay de todo en todos lados. Bueno, pues lo que vamos a ver ahora, hay presentadores buenos, presentadores regulares, como presentadores tú, ninguno. Como muchas gracias. Y en este caso nos vamos a trasladar. Os lo agradezco de corazón, esas palabras además espontáneas y bueno, de corazón. Vamos a trasladarnos a el país, espérate que lo tengo yo por aquí, Ucrania. Bueno, yo a partir de ahora me considero de verdad fan de esta mujer. Fijaros lo que le ocurre. En pleno informativo se le cae un diente, pero no pierde la compostura y continúa dando la noticia.
El caso es que este vídeo que hemos puesto ahí lo ha compartido ella en su propio perfil de Instagram, con lo cual, aparte de tener un excelente sentido del humor, la periodista es una pedazo de profesional porque no ha interrumpido el informativo y ella, en palabras o en declaraciones a alguna que otra revista, ha dicho: honestamente pensé que pasaría desapercibido, pero subestimé el nivel de atención de quienes nos ven. Así que enhorabuena a Mariska Padalko, esta periodista ucraniana que en directo literalmente se le cae un diente y continúa pues leyendo la noticia y efectivamente se le ve el hueco. Oye, esto le puede pasar sí, a cualquier presentador. No, y además lo bueno es, esto en teatro se ve mucho, ¿no? Sí. El integrar las cosas que suceden claro. en la escena. O sea, porque cuando algo se está viendo, lo que no puedes hacer tú es hacer como que no se ve, porque se ve si ya la gente lo ha visto, es que lo estás potenciando. Claro. El querer disimularlo. Menos mal que se le cayó un diente solamente, ¿no? Pero a mí me parece muy guay. Pero además que lo comparte ella en su propio perfil. Hombre, ha sido muy lista. Antes de que te machaquen, preferible ponerte tú a la... Claro, si tú lo compartes en tu perfil de Instagram, listo, es como que... Se ha quitado el morbo. Oye, asumo lo que ha pasado, me lo tomo con sentido del humor y ya está. ¿A ti qué te ha pasado alguna vez en directo así, de este estilo? ¿Qué se te cayó? A mí, un diente todavía no, pero espérate, a ver qué... Uy, espérate, tendría que echar memoria. Tendría que pensarlo. Pero lo voy a pensar en y lo voy a decir. En tantos años algo te tiene que haber pasado. No, seguro, seguro, claro que sí. Sí, sí, sí. Piénsalo. Lo pienso. Mientras que vemos un vídeo que me ha gustado a mí mucho de un perro jugando con un delfín. Esto es posible, ¿eh? Y además hay muchos vídeos de este tipo en redes sociales, en YouTube. Ponemos perro, delfín, nos salen infinidad. Parece que son dos especies que se llevan bien. En este caso es en una playa de Crimea. Y ha sido un vídeo, pues ahí vemos el delfín que está jugando con un perro. Primero es un delfín y luego pues vemos más delfines que se acercan a la orilla. El perro se llama Patrick, es un pastor alemán y fue la dueña de Patrick la que grabó este momento, este vídeo y lo compartió en sus redes sociales. Hemos hablado durante todo el confinamiento que hemos estado pues muchas horas, muchos días cerrados en casa, que salíamos solo para lo imprescindible, que muchas especies se han acercado, vamos, pero súper, súper, súper cerca de la civilización, ¿no? Delfines que han entrado en Puerto Marina, flamencos que se han acercado a la playa de la Malagueta o de, sí, la Misericordia. De la Misericordia, que está para, además al borde, sí, borde. Sí, 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 jabalíes que han bajado a los baños del Carmen, al balneario. Sí, la verdad que... No, sí, es que lo que hablábamos en otros programas, es necesario falta, que nos encerremos falta, ¿no? de vez en cuando para que se regenere la naturaleza. Para que se regenere, ¿no? la naturaleza. El planeta respiró. Totalmente. Respiró. Efectivamente, yo creo que esa es la frase. Y los animales son muy inteligentes. Yo creo que captan el que la atmósfera estaba más limpia, que no había tanta contaminación acústica ni lumínica. Pero yo lo que me pregunto ahora es esas palomas al día siguiente. Sí. ¿Dónde está la gente? ¿Y la gente dónde está? ¿Y la gente dónde se ha metido? ¿Qué ha pasado? A mí me gustaría saber qué pensaban las palomas. Hay un las meme de muchos perritos que dicen, pero mira, los van todos con bozal. Dice, ¿qué habrán hecho, no? Porque refiriéndose a la gente. Sí, 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 sí. Porque la verdad que eres muy loco. Hace 6 meses, ¿quién se iba a imaginar que íbamos a estar? Yo a veces miro por la calle y digo yo, esto es como de una película, es que es como rara, una película, ¿no? Porque es como ver a todo el mundo con las mascarillas y no sé qué, es como raro, para la cabeza. Yo cuando, haciendo ahora, ya que han pasado ya varios meses desde que comenzó el estado de alarma y luego ya pues fuimos con la desescalada y todo, pero yo quizás, fíjate, el momento en que yo, porque yo he estado yendo al trabajo y salvo algunos días que teníamos teletrabajo, 2 horas en casa, pero yo cuando noté realmente que algo muy, muy gordo y que había cambiado nuestra manera de vivir y nuestro día a día, fue con el tema del silencio en la calle. Sí. Yo estaba en nuestra oficina, en los estudios centrales, estaba en el ordenador y es que escuchaba las campanas que durante todo el año no se escuchan de iglesias que están relativamente cerca de donde están las oficinas de PTV y escuchaba las campanas. ¿Por qué? Pues porque había menos tráfico, claro. En calle Salitre se escuchaban los pájaros, que yo no los había escuchado jamás. Uh-huh. Y tú dices, ¿y esto que está sonando son los pájaros? No, era como, estoy viviendo una realidad sí, distinta. Sí, sí, rarísimo. Y además asomarte por la ventana y no ver a no nadie. No ver nadie. Pero fíjate qué rápido se acaban las costumbres, porque tú salías al balcón y el vecino enfrente te saludaba, ponía cartelita. Ya se acabó esto. Ya esa convivencia ya y listo, esa unidad. Adiós, bueno, se ha disipado. Se acabaron los artistas balconeros. Se acabó el Resistiré, que también se agradece. También se acabó se agradece el Resistiré. A ver, que en plan, que
que puede ser un temazo, le puede gustar. Sí. Pero ya estábamos un poquito del resistido. Hombre, no, y de todos los artistas balconeros. Porque cualquiera se hacía ya, con que tuvieras un balcón te hacías artista. Tenemos una amiga, Patricia Gabás, bueno, es sí, que un ejemplo, vamos, balconera. De constancia, balconero, artística. Bueno, a la cual espontánea. Tenemos que mandarle un saludo muy grande porque va a ser mamá. Va a ser mamá y además una embarazada preciosa, guapísima. Preciosa, así que... Pero bueno, que ya ha estado ahí su cuarentena, además, 40 días seguidos. Sí, se armó un repertorio. 40 o más, yo qué sé, más, un montón de días ahí. Sí, cada día una canción en su balcón. Eso, los vecinos están agradecidísimos con eso. Se llegó a comprar incluso un altavoz y un micrófono. Sí, bueno, sí, todo el Patricia, equipo. Un beso. Te mandaremos el vídeo. Sí, y queremos ver al niño cuando nazca. Bueno, vamos ahora con una aplicación que a mí me ha impactado y, bueno, de verdad me parece fascinante. Se llama Windswap. Así, Windswap. Es fascinante. Fijaros en pantalla que ya estamos viendo imágenes de esta aplicación. Es una página web que nos permite adentrarnos en casas aleatorias en distintas ciudades de Italia, China, Estados Unidos, vamos, de todo el planeta. La cuarentena inspiró a sus creadores, una pareja de Singapur, que estaban aburridos en casa y crearon esta aplicación, que por cierto es gratuita, nosotros de hecho hemos entrado, no hemos tenido que pagar nada, y de manera aleatoria tú vas pasando a la flechita y te van conectando a tiempo real pues cámaras que tiene la gente enfocado. A mí la aplicación me gusta mucho, lo único que veo es un problema con según qué cámara y según qué balcón, porque claro, una cosa es que ofrezcas vistas como esta, pues bueno, cuentas al mucho, campo. Puede pasar a lo mejor un gorila por medio, pero el problema está que tu cámara capte a lo mejor algo del piso de enfrente y que entonces ya sea a lo mejor invadir la intimidad de otras personas. Hombre, la intimidad, hay un vídeo. Acordaros de aquel vídeo que circuló por redes sociales en Málaga, en la cambiando... plaza Oncibay, ya está, que, sí, estaba, bueno, que estaban jugando al parchís. Sí, que sí, estaban sí. Ahí, no voy a decir nada. Pero después, a mí me gusta cuando salen este tipo de movidas de la gente, sí. Porque después dicen, no, es que con la pandemia nos quieren controlar, quieren seguir todos nuestros pasos. Sí. Si nosotros mismos ya nos estamos siguiendo. Y oye, estamos... pero está muy bien. Hombre, a mí no me causa gracia porque si tú vives en el balcón de allí enfrente, ya, eso sí es lo que te tienes que estar antes. Echando las cortinas todo el tiempo. Claro, pero está muy bien porque, mira, ves vista sin viajar, recorres el planeta, Norberto. Sí. No tengo acciones en pero bueno, Windows esto, Swap, también, esto también lo puedes hacer con el Google Map. Te vas a... Yo, por ejemplo, miro mi casa de Buenos Aires muchas veces, cómo está el barrio, no sé qué. Y te das cuenta, o sea, si lleva mucho tiempo grabado porque dices... También te das cuenta, también te das cuenta. Han puesto este árbol y ese árbol no sale en la foto. Una amiga mía, por ejemplo, de La Plata, que es la capital de la provincia de Buenos Aires, salió fotografiada en la puerta de la entrada de la pero casa. Pero difuminada la cara. Está medio difuminada, pero se sabe que es ella. Ya los que conocemos sabemos ¿cómo que se llama tu amiga? Mi amiga Graciela. Graciela, que está en Google Earth. Es la madre estaba, que la madre, fíjate, que ha fallecido y sigue ahí perenne en las imágenes. Bueno, ¿por una manera de recordarla. No No, la recordamos con mucho cariño. Pero también. También puede ser un arma de doble filo para los ladrones. Oye, también es verdad, como, también es cierto. Esto es para, claro. Esto es como... una invitación a entrar la en mi semana casa fantástica robar. Del Corte Inglés para los ladrones, en plan... Porque en cierta forma hay algunas cámaras que según cómo las coloques, ves también lo que tienes un poco en el salón o en esa habitación. Ese sitio no se puede, en plan... No, eso es bonito, pero además que tienen como una puerta que es medio como de armario, ¿no? Pero sí. Es filosófico. No, la puerta no pega con el entorno. La puerta entorno, no pega con filosófico, el entorno, no nos gusta es que la. Y esta está, muy esta está bonito, pero está muy estudiada. Para mí me parece sí. Está demasiado estudiada. Pero es en tiempo real, ¿no? Porque las cortinas se mueven. Es en tiempo real. Ah, está en tiempo real. Claro, o sea que tú tienes que poner una cámara ahí y no cruzarte por delante de la cámara. Hombre, no hacer un Merlos Play. Hombre, ahí tienes que estar cuidando... Hay que tener cuidado. Tu intimidad queda como es como un sistema de vigilancia enorme. Claro, no, y me imagino que tienes que tener el ordenador encendido con la webcam enfocada a la ventana. Claro, pero además no difuminas a las personas que aparezcan en las otras ventanas. Eso es. Yo, en todo el recorrido que hemos hecho, no he llegado a ver a ninguna persona en el balcón de enfrente. ¿Sabes dónde me pasó? Cuando estuve en Cádiz este fin de año, subimos a la terraza esta, que no me acuerdo el nombre, que tienen como esto de la cámara oscura. Entonces tú puedes ver Cádiz por arriba, lo ves directamente, es como un círculo muy grande, y tú ves a través del efecto de cámara oscura, ves todo Cádiz alrededor. Ah, pues yo eso no lo conozco. Es súper chulo, tenéis que ir. No me acuerdo ahora el nombre, si me viene el nombre lo digo. Sí. Pero claro, el tema es que tú ves en ese plato, ves todo Cádiz, las terrazas, pero es que ves la gente que está en las terrazas. Entonces el guía decía, y ahora vamos a ver, mira, aquí hay una señora tendiendo la ropa, vamos a acercarnos. Y yo decía, real, pero bueno, y la todo, intimidad bueno, de esto, claro, si yo estoy tomando sol o lo que sea que esté haciendo en la terraza, es que no hay intimidad. Esto es como un poco raro. Claro, es que yo no sé hasta qué punto eso... Me imagino que si lo hacen es porque está permitido, claro. O que todo lo que a lo mejor, si tú te pones en la terraza o en un balcón, se supone que no te importa que te vean.
Sí, pero en la terraza de tu casa, ver, es tú, una privada. Sigue privado, siendo tu, ¿no?, casa. Está dentro de tu casa. Sí. Tú puedes estar, no sé, en plan, puedes estar como Dios te trajo al mundo, pero sigue siendo tu casa. Claro. ¿No? De verdad que no te tienes que poner un cartel de neón en plan, hola, miradme, pero que sigue siendo, si tú a ti te apetece ir con algo al aire, pues sí, te apetece andando. Y no tienen por qué sacarte. Y no tienes, no, que dar explicaciones y no tienes que... Bueno, esto de luego merece un debate y traer incluso a un abogado o a una abogada. Haremos que un programa especial directamente de la intimidad de nudes, la, sí, llamaremos nudes, a Gustavo, ¿no?, Ramírez o a Santos Agrela Páez para que nuestro, vale, abogado nos... A Gustavo, oriente, que es amigo. Venga, perfecto. Venga. Muy bien. Bueno, de Windows Swap, bueno, valoración del 1 al 10 de esta aplicación. Chula para algunas cosas, pero para la intimidad no. No. Claro. Exactamente igual. Mire su casa, ¿no? No miren para... A ver, la gente no aprendió en este confinamiento, no, mirar un poco para adentro, ¿eh? Bueno, hablando, o sea, de mirar, hablando de mirar, hay gente que ve más allá de lo que, vamos, yo diría que no se ve lo que dicen que se ve, pero bueno, vamos a ver un tronco en el que los que han cortado ese tronco dicen... ¿Vosotros qué veis ahí? La Virgen de Ipacaray, ¿quién es? Porque bueno, siempre aparece una Virgen cuando cortan algo. A ver, el señor esto Barnes ha ocurrido en Brasil, en el estado, ¿bien?, de Brasil de Mato Grosso do Sul. Más o menos así. Uy, qué Mato buena Grosso do Sul, Diego. Bueno, pues en este estado brasileño resulta que cortan un árbol y que ven a Jesucristo. Pero es Jesucristo, bueno, pero a mí me parece que esa podría ser también bueno, María Dolores Pradera, ¿no? Con el o sea, sí, qué sé yo, depende de lo que tú quieras imaginarte. Claro, a mí se me viene y Chabela Vargas, Chabela Vargas, la famosa imagen de los Simpsons cuando el señor Van sale del hospital súper resplandeciente en plan traigo paz y amor, a mí se me presenta o es o una guadaña también, por ejemplo, también, porque yo veo la capa y luego así como algo así que te va a coger, ¿no? Un o Concha Velasco cantando Mamá quiero ser artista, claro, o algo de. Efectivamente, o sea, ¿qué es eso? ¿Se puede hay ver? Que tener mucha imaginación para ver ahí a Jesucristo. ¿Pero el caso Cristo este? Porque tiene melena y te está diciendo una cosa, te pero voy a decir. ¿La melena dónde se la ve? Si es un redondel de cabeza nada más. Hombre, bueno, vamos a ver. Ese pelazo resulta, no lo tiene nadie. Resulta que esto tiene su historia. Esto ocurrió, voy a decirlo otra vez, en el estado brasileño de Mato Grosso do Sul, que me ha quedado muy bien. Muy entonces resulta que Odimar Souza, que es coordinador de la poda de algunos árboles en una de las avenidas de la ciudad, pues va a talar allí el árbol. No sabemos si él o uno de los trabajadores. El caso es que la cadena de la motosierra, que era nueva, se rompió y hubo que cambiarla. El árbol ya daba problemas a la hora de talarlo. Porque estaba Jesucristo dentro. Jesucristo protegía el árbol. Muy bien. Resulta que la parroquia de Itaquiraí no ha querido pronunciarse sobre el tema. Es la parroquia más cercana. Ha dicho que para ese tipo de cosas mejor el Vaticano que se pronuncie. Y ellos están RQR de que ahí se ve pues la silueta de Jesucristo. De hecho los hace felices que vean a Jesucristo, ¿no? Si esta es la llega, si esta es la nueva llegada de Jesucristo, que se le ocurre un poco más. Bueno, la parte científica, vamos a poner ahora una versión científica para dar un poquito una nota de seriedad al programa también. Un biólogo brasileño que se llama Fabiano Isidoro, hoy estoy yo con el brasileño y el portugués, aseguró que esta aparición divina puede tener varias explicaciones científicas, como que podría ser debido a una posible lesión de las células del sauce, porque era un árbol, un sauce, durante su crecimiento, o a diferentes productos químicos que haya podido absorber, como los árboles también, es verdad que se fumigan y se le aplican productos pues químicos, pues que a lo mejor el tronco haya absorbido algún producto químico y que haya creado pues esa silueta. La casualidad. Bueno, aunque yo Jesucristo, la verdad que no, a lo ver, veo. Que... Yo no lo veo. Yo te digo, veo más a María Dolores Pradera que a Jesucristo ahí. A ver, en plan, se reconoce Jesucristo porque es la mítica imagen de su sotana, pero imagínate que Jesucristo no iba en sotana. Y ya te digo, a ver, que puede hay que ojalá, tener mucha imaginación. Que ojalá fuera un milagro y que el árbol hablase y dice pero, que soy pero yo. Pero lo que digo yo, ¿por qué siempre se aparece Jesucristo? ¿Nunca se aparece Mahoma o se aparece yo creo, Buda mira, o se yo, aparece siempre yo tengo Jesucristo? Yo tengo una teoría de los dioses. A yo ver. Creo que todos existen y están todos y Jesucristo es el portavoz. Es el que se moja. Es como el Fernando Simón del es el que se moja y el que tiene que bajar por algo. Mira, que se me ha estropeado la tubería, bájame la batería del coche, bájame tú. Bueno, vamos ahora a hacer un llamamiento. Nos quedan dos apuntes más dentro del coloquio Navegas, pero vamos a cerrar un llamamiento porque la semana pasada, me imagino que lo veríais en redes sociales, hubo un incendio bastante aparatoso en un edificio en Miraflores de Los Ángeles. Fijaros, ¿no? En una, creo que era una quinta planta, en la columna de humo espeluznante, ¿eh? Y el fuego arrasó con un piso y dañó a varias viviendas, a las viviendas pues superiores de ese inmueble, de ese edificio de Miraflores de Los Ángeles. Por cierto, desde aquí pues un abrazo muy fuerte al escritor y el poeta Antonio García Pereira, que es vecino de ese bloque. Afortunadamente no hay que lamentar
daños importantes personales. Sí que es verdad que hubo heridos que están pues siendo atendidos y ojalá que se recuperen lo antes posible. Pero bueno, Antonio es vecino de allí, además es presidente de la comunidad y desde aquí le mandamos un abrazo muy fuerte a él y a su madre y a su familia y a todo el vecindario. El caso es que a raíz de este incendio, pues sobre todo la familia afectada, ¿no?, que ha perdido pues todo su piso, ¿no?, donde se originó el fuego, pues el productor musical Timmy Ropero se ha puesto en contacto con nuestro programa para comentarnos que hay una tienda en Miraflores de Los Ángeles, voy a dar ahora la dirección, que está vendiendo a 20 euros CDs de los artistas Chandé y Cherezade. Hay 25 CDs del cantante malagueño Chandé, también del artista Cherezade y también otros 25 CDs de los humoristas Morta, Rafael Estade Morta y Manolo Doña. Los beneficios íntegros de esta venta, de estos 25 CDs de cada uno de los artistas, pues se va a destinar a sufragar un poco, a ayudar pues para las primeras necesidades a esta familia, ¿no?, que ha perdido, como decimos, todo su piso. Imaginaros, si las viviendas superiores han sido muy afectadas solo con el humo, pues el incendio ha arrasado, ¿no?, este piso. La tienda es, a ver, que la tenemos aquí, Droguería Los García, calle Miravioleta, local 2, Miraflores de Los Ángeles. Droguería Los García, calle Miravioleta, local 2, Miraflores de Los Ángeles, el barrio donde se ha originado este incendio. El que quiera contribuir con esta causa, pues ya lo sabéis. Podéis comprar estos CD en esta tienda, en esta droguería, y los 20 euros pues van a ir de cada CD a esta familia afectada. Bueno, y tenemos una noticia más de última hora, y es que Pilar Rubio y Sergio Ramos han sido padres por cuarta vez, y la imagen se ha viralizado porque se ha cuestionado el aspecto de Pilar Rubio, que aparece en la foto maquillada a los pocos minutos, a las pocas horas de dar a luz. Yo aquí no veo, la verdad, no sé qué opináis vosotros, pero veo que ya es el criticar por criticar, porque... Sí. Yo qué sé, ella también es verdad que ella, bueno, es actriz, es presentadora, te podrá gustar más, te podrá gustar menos, pero es verdad que vive de su imagen y sobre todo es una persona que especialmente vive mucho de las redes sociales porque es imagen de varias marcas. Y no solo eso, ya. Tiene que cuidar su imagen y oye, pues ya que encima comparte esta imagen gratuitamente para todo el mundo, pues si ha querido aparecer guapa y retocada, no me parece mal, ¿no? Pero además es como que, no porque no se le ve la cara, pero él también tiene como una cara que ahí tiene matado los polvos de brillo y todo, o sea... ¿Por qué la critican a ella sola? O sea, y esa es la cosa. Aparte de que lo haya hecho porque vive de su imagen, sí. Aunque no viviera de su imagen, si una persona quiere maquillarse para una foto... ¿A quién le molesta? Es que da igual. Es que, ¿qué más da? ¿Qué más da que se maquille, que no se maquille? Es que esto ya es... Pues la foto, la imagen que vimos de la madre esta, que se había desmayado el marido, el padre, y no sé qué, sí. Ella tiene una cara estupendísima también. También. O sea, pero no es Pilar Rubio, no es conocida. No es Pilar Rubio, ni es conocida, y además como Pilar Rubio está siempre como en la mira. Sí. ¿No? Yo creo que es verdad que se le tiene un poquito de determinados sectores. Sí, cuando se casó decían que era un traje de no sé qué, que si era como medio gitana, no sé cuánto. Un poco de tirria, y yo a mí me cae bien, yo verás. Pues, es una tía guapísima, yo creo que la envidia puede mucho. Efectivamente, yo es que estamos en un país donde todavía la envidia es un deporte nacional. Lo que hay que hacer es no criticar tanto y darle la enhorabuena. Pues sí. Sí, están compartiendo la foto para todo el mundo. Y que seguramente ya están planificando tener al siguiente. Seguro que sí. Como... Pueden. Oye, pues lo dejamos aquí, pero muchas gracias por sumaros una semana más al Coloquio Navega. Ahora vienen dos semanitas de vacaciones, así que ya nos volvemos a ver en septiembre. Ahora que estamos en este sitio tan maravilloso, dos semanas pero de vacaciones. Yo me quedaría todo el año, aquí, ¿no? ¿Eh? Hombre. Nos podemos quedar aquí, en claro, este sitio, en plan... Ponemos ya el campamento. Perfecto. Totalmente, ¿vale? Este sitio es fantástico. Está en invierno no sé yo, pero seguramente se estará con una estufita. ¿Vale? Seguro que sí. Seguramente se estará. Y si no adentro, que tiene unos sitios... Precioso. Oye, recomendamos a todo el mundo que vengan aquí al restaurante Montana, que ya lo dicen nuestros invitados, nuestros colaboradores, que es estupendo el sitio, un jardín precioso, una gastronomía excelente y además estamos en un edificio histórico, en un edificio... Un edificio palacete. Que lo han salvado de las caídas que tiene Málaga. Sí. En edificio, además, en un barrio fantástico como es el barrio de la Victoria. No, a un paso de la Basílica Santuario de la Victoria. También, que pueden venir ahí. Pues Norberto Rizo y Raúl Campos, muchas gracias a los dos. Hasta muy prontito, ¿eh? A ti, Diego. Buen mes de agosto. Nosotros ahora... Vamos a conectar con Paco Collado, con el actor, humorista, cómico, Paco Collado. Paco, ¿estás por ahí? Sí, te veo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, por aquí ando. Bueno, Paco, me alegro de verte. Tenía muchas ganas de saludarte porque además este viernes estás aquí en Málaga Capital, en el Chiringuito Picasso, con tu espectáculo y con tu personaje. Bueno, tus personajes tan queridos por el público, el Averroncho, el Espindargo y tantos sí. Y tantos personajes que te han hecho pues muy popular en España, ¿no? Sí, estoy además yo contento porque ya es
la quinta vez que voy a Chiringuito Picasso, por mediación de mi gran amigo Timmy Ropero, ¿sabes? Que nos conocemos ya hace un montón de años y tal. Paco, tío, tienes que venir, ¿qué tal? No sé qué. La verdad es que la gente allí, tanto Teresa, que es la dueña, como Frank, que es su hijo, que son los dueños, siempre, siempre me tratan muy bien, tío. Son gente encantadora. Yo allí, cada vez que voy, es como si estuviera en casa, ¿sabes? Y mira, venga, y vaya a ver, ¿y qué quieres? Mira, pues una gambita, pues mira esto, pues mira lo otro, que no sé cuánto. Paco, ¿tienes sed? ¿Quieres agua? ¿Qué tal? Es que te, son súper amables, macho, de verdad que sí. Oye, estoy viendo ahí en el cartel, Paco, que aparte de el Averroncho y el Espindargo, también estará, por supuesto, tu personaje de Ricardo Boquerone, ¿no? Sí, claro, ese no puede faltar. Es un mundo difícil, evidentemente. Felicita momento, futuro incierto. Mira, aquí conocemos muchísimo a, bueno, seguro compañero tuyo de profesión, Jaime Ordóñez, el malagueño Jaime Ordóñez, que... Sí, buenísimo, trabaja, tío. Buenísimo. Buenísimo. Y que ha trabajado y trabaja mucho, ¿no? Con José Mota, ¿no? Y, sí. Y con Alex de la Iglesia. Y siempre que le he preguntado yo en alguna entrevista que le he hecho a Jaime, aquí mismo, por ejemplo, lo hemos entrevistado en el restaurante Montana en otras ocasiones, me ha dicho que José Mota, que trabajar con él es una pasada, ¿no? Que un tío con las ideas muy claras, muy creativo. Pues te hago la misma pregunta. Para ti, por ejemplo, ¿qué supone el formar parte de ese equipo de José Mota y de acompañarle durante tantos años en sus programas, tanto en Telecinco como muchos más años en la 1 de Televisión Española? Claro, yo le conocí a José en el año 87, tú fíjate. Fíjate, entonces estaba, ¿sabes?, con Cruz y Raya, ¿no? Estaba con Cruz era, y Raya. Era, claro, claro, claro. Yo estuve con Cruz y Raya un montón de años y luego ya cuando se separaron me quedé con José. Uh-huh. Pero es que trabajar con José no se puede llamar de alguna manera ni trabajar. Es como un divertimento porque José te deja hacer todo lo que tú quieras. Si tú, por ejemplo, José, mira, quiero improvisar esto, venga, hazlo, a ver qué tal. ¿Sabes? O sea, que eso no es normal, porque un director normalmente te dice, no, cíñete al guión y ya está. ¿Sabes? No, José no. José, oye, mira, voy a sacar un personaje, a ver qué te parece, José, que se llama la Berroncho, qué tal. A ver, hazlo. Y entonces lo haces y tal, y dices, oye, pues me gusta mucho, venga, qué tal. Te da una libertad de la leche. O sea, lo de José es un encanto. Nunca tienes malos rollos, problemas, gritos, nunca. ¿Sabes? ¿No te ha mentido Jaime Ordóñez cuando te ha dicho que es un cielo de persona? Coincidí entonces. Oye, Paco, sí. ¿Y en qué te inspiras tú para crear estos personajes tan, tan particulares, tan peculiares, que son además tan tuyos y que la gente pues le ha cogido tanto cariño? Claro, el Averroncho es un híbrido, es mitad-mitad. Y tú dirás, ¿mitad y mitad de qué? Bueno, mitad-mitad de vosotros, de los locutores. Ten en cuenta que yo me crié con Joaquín Luqui, ¿te acuerdas? Sí, claro, hombre, gran locutor. Claro, me acuerdo. Claro, Joaquín Luqui y tal, que decía, ¡guau, bienvenido, será 3, 2 o 1, Paul McCartney, nuevo éxito! Y tal y esto. Y luego me hace mucha gracia porque hay muchos locutores que hablan y te dicen, buenas tardes, bienvenidos a esta tarde maravillosa, soleada, porque con todos ustedes vamos a tener... Y luego se dan la vuelta y te dicen, ¡Quillo, mete un café! Como muy impostado, ¿no? Muy impostado. ¡Hombre! Que es para decirle, pero si tú no hablas así. Pues sí. Si tú no hablas así. Pero, macho, habla normal y tal. Bueno, porque te cuento una cosa que no sé cuánto, que por aquí por allá se siente... Y entonces, en esta tarde maravillosa, tendremos no sé cuánto. Y dices tú, pero si no hablas así. Entonces, es un híbrido entre los locutores de radio, bueno, de radio, alguno de televisión, sí. También... Y también del personaje aquel que salía en los Comandante Custó, que decía, la ballena torpedera es una bestia salvaje, que me hace mucha gracia porque Rafael Taibo se llama, ¿sabes? Porque, bueno, aparte de doblador, de locutor y tal, es un hombre que daba dicción, claro, pero yo me hace gracia, porque tú imagínate que te presentas en una frutería hablando así, y le dices al frutero, por favor, deme 2 kilos de tomates, 4 de peras y 5 de manzanas. Y claro, seguramente que el frutero te diga, perdone, ¿le pasa algo? Llamará al 061, claro. Probablemente. ¿Eh? Oye, Paco, ¿cómo se va a desarrollar el espectáculo? Porque es en el Chiringuito Picasso y en el Paseo Marítimo de Málaga, un sitio estupendo, y será espectáculo y cena. Entonces, mientras que estás cenando, tú vas haciendo el espectáculo. O sea, el público está cenando y tú vas haciendo el espectáculo, o primero cena y luego el espectáculo. ¿Cómo se hace? Claro, no, primero cena, esto será sobre las 9. Las medidas de seguridad van a ser a rajatabla, o sea... Vale. Va a haber una separación total de metro y pico de mesa a mesa, con lo cual no va a haber contacto ninguno. Perfecto. ¿Sabes? Entonces, cuando la gente termine de cenar, pues nada, en los postres, digamos, pues ahí empieza el espectáculo que se irá desarrollando. Yo, bueno, tengo que decir que el número es el
6161-90994. Lo digo porque quedan poquitas mesas ya, ¿sabes? O sea, me han estado diciendo y tal que aunque ha bajado un poco el aforo, porque antes ya había... no es muy grande tampoco, pero bueno, ¿sabes? O sea, gente más o menos y tal, que ha bajado un poco el aforo. Que se apure porque quedan pocas localidades ya. Quedan pocas, sí, sí, sí. Sí, y... Oye, Paco, que te mando un abrazo muy fuerte y fíjate que nosotros esta semana terminamos la programación. De verano me refiero. Luego continuamos un poquito más de verano, pero ya final de agosto. Que a ver si te vienes por aquí, como estamos a través de Timmy Ropero, estamos en contacto, que cuando venga otra vez por Málaga me aviséis con tiempo y te vienes un día a nuestro programa, al plató, ¿vale? Sí, hombre, y echamos ahí unas risas y lo que haga falta. Me encantaría. ¡Oh, que salga por la ventana el Joaquine. Eso. Y ya la gente, ¡Guaguine, Guaguine! Te contestan. Eso es. Pues Paco Collado, dime. Este viernes allí te esperamos en el Chiringuito Picasso. Este viernes en Chiringuito Picasso a las 9. A las 9. Un abrazo muy fuerte. Gracias. Muchas gracias. Un beso grande. Hasta luego. Bueno, hasta pues luego. Nos vamos a ir a una pausa muy rapidita y luego regresaremos con una entrevista pues interesante a la escritora y periodista de investigación Cristina Martín Jiménez, que nos va a presentar su último libro, La verdad de la pandemia, del COVID-19. Y ahora soy la moda, no me jodas. Cuando yo era nadie andaba sola. Niña, tú ahora cuando me valora. Como un bolso caro soy la moda. Y ahora soy la moda, no me jodas. Cuando yo era nadie andaba sola. Niña, tú ahora cuando me valora. Como un bolso caro soy la moda. Mi mamá me dijo que no andara sola con gente como tú. Que el dinero te llegaba y se iba como tú. Que la fama te llegaba y se iba como tú. Que tú quieres el dinero y esa nunca la actitud, bebé. Te enseño que la fama no te llena la cocina. Que solo hace el trabajo y el trabajo no hace rica. Te enseño a valorar que la vida son dos días. Niña, yo te hago rica, te presento a la familia. Y ahora soy la moda, no me jodas. Cuando yo era nadie andaba sola. Niña, para cuando me valora. Como un bolso caro soy la moda. Y ahora soy la moda, no me jodas. Cuando yo era nadie andaba sola. Niña, para cuando me valora. Como un bolso caro soy la moda. Y es que no entiendes que tú quieras que te dé algo que no te daré. Que chambeo pa' mis sueños y con poco vivo bien. Que trabajo pa' que mamá no me vaya a mantener. Solo busca un billete que te llene la cartera, beba. A mí no me la cuela, eso viene de escuela. Yo el cariño de los míos lo llevo en las venas. El que no corre vuela, así que vuela nena. No necesito una señora que cobre por cena. Que cobre por cena. A mí no me la cuela. Sabes, ya me han engañado. Pero tú no. Y ahora soy la moda, no me jodas. Cuando yo era nadie andaba sola. Niña, para cuando me valora. Con un bolso caro soy la moda. Y ahora soy la moda, no me jodas. Cuando yo era nadie andaba sola. Niña, para cuando me valora. Con un bolso caro soy la moda. Ahora que estoy de moda tú me llamas. Buscando postureo y mala fama. Te volviste artificial y busco algo original. Yo de ti no quiero na, na, na. Vete, vete bien lento. Me escapé de ese juego. Que ya no quiero volverte a ver. Si ayer te fuiste, ahora ¿por qué? Vete, vete bien lento. Me escapé de ese juego. Que ya no quiero volverte a ver. Te quedas solito otra vez, baby. Y ahora soy la moda, no me jodas. Cuando yo era nadie andaba sola. Niña, para cuando me valora. Con un bolso caro soy la moda. Y ahora soy la moda, no me jodas. Cuando yo era nadie andaba sola. Niña, para cuando me valora. Con un bolso caro soy la moda. Para cuando me valora, como un bolso caro, soy la moda. Pues ahí está, es el videoclip de Josh Acosta junto a Samuel con el tema Moda, que es una de las canciones que más me gusta y hemos tenido la oportunidad de hablar con este artista en el principio del programa, al comienzo de nuestro magazine esta tarde. Bueno, vamos a saludar en poquitos segundos a la escritora y periodista de investigación
Cristina Martín Jiménez. Aclararos que íbamos a tener una videollamada con ella, pero que por una cuestión de técnica, pues no va a ser posible esa videollamada, pero ella amablemente, pues sí que, aunque no pueda atendernos por videollamada, sí que nos va a atender por teléfono en los últimos minutos del programa de hoy. Cristina, buenas tardes. Hola, Diego, buenas tardes. Bueno, gracias por estar ahí, por lo menos por entrar por teléfono, y siento, podemos decirlo, ha sufrido un ciberataque. Bueno, uno más, un intento. Por, nosotros habíamos quedado, como bien sabes, en comunicarnos por vía Skype. Sí. Y cuando estaba abriendo el ordenador para poder hacer nuestra entrevista, estaba conectando Skype, pues me aparece arriba una banda roja. Atención, esta cuenta se ha cerrado por motivos de seguridad. Fíjate. Esta sesión se ha cerrado por motivos de seguridad. Uh-huh. Vuelva a hacer el proceso desde el principio. Vale. Claro, es que Skype es de Microsoft. Y el propietario de Microsoft es el señor Bill Gates. Y yo en mi libro hablo del señor Bill Gates. Fíjate que yo te iba a preguntar, Cristina, oye, yo sé que, fíjate, te iba a presentar de la siguiente manera, a ver qué te parece, que tú también eres periodista como yo. Diego. Yo iba a decir, vamos a hablar con Cristina, una de las periodistas a nivel mundial, pues más conocedora del grupo o del club Bilderberg, que de hecho has publicado varios libros sobre este club de millonarios tan influyentes y que mueven los hilos, ¿no? Parece que mueven los hilos del planeta. Y lo intentan. Y esta tarde pues vas a entrar, aunque sea un poquito, luego ya otro día haremos una entrevista más extensa, para hablar de tu nuevo libro, La verdad de la pandemia del COVID-19. Y te iba a preguntar, oye, si quién sabe si no hay detrás de este ciberataque algo extraño, porque tú trates estos temas, quién sabe, lo dejaremos ahí en el aire, ¿no? No, hombre, es que ya no soy la única, Compañeros míos de prensa, por ejemplo, Vitoa, el director de Radio Vórtice, pues le pasó el otro día, íbamos a transmitir el viernes, ¿no? Está todo en mi Facebook, íbamos a hablar el viernes de... Bueno, él iba a entrevistar a una serie de ciudadanos que están intentando presentar iniciativa dentro de lo que llaman el movimiento o los movimientos 2020. Entonces, pues como radio, como medio de comunicación, pues se le iba a hacer cobertura, ¿no? Se le iba a dar voz. Bueno, ¿tú qué es lo que presentas y tal? Y efectivamente, pues le llegó una notificación de que tenía que... Es que mira, estoy un poco nerviosa por todo lo que me está pasando sobre la marcha. Estoy preocupada por mí. Claro, por tu documentación. Por mi contenido, por mi documentación. Claro. Le llegó una notificación de que actualizase el Windows 10. Sí. Lo actualizó y ¡boom! Perdió. Le dio que sí, perdió. Uh-huh. Le formatearon todo el disco duro, perdiendo toda la información y toda la documentación pues, que él tiene en su ordenador, ¿no? Su instrumento de trabajo. Cristina, claro, yo quiero aprovechar los poquitos minutos que nos quedan de programa, y ya digo que me gustaría hablar contigo pues otro día con más tiempo y hacer posible con videollamada cuando puedas restablecer esa cuenta o abrirte otra cuenta, porque en este libro, La verdad de la pandemia, que yo creo que es un libro pues que, hombre, en el momento en el que estamos, muy oportuno y que suscita mucho interés, de hecho es de los libros más ahora mismo con mayor repercusión en Internet, en redes sociales, que más comentan los lectores, tú planteas las siguientes dudas, ¿no? ¿Por qué tanta insistencia en parar el mundo, en confinarnos en casa? ¿Cuál era el origen real del virus? ¿Había contado China la verdad? ¿Fue un ataque de Estados Unidos? Bueno, estas son algunas de las preguntas que tú aseguras que en el interior de La verdad de la pandemia da respuesta, ¿no? Efectivamente, yo en La verdad de la pandemia hago una investigación periodística. Yo ya vengo 16 años investigando a estos clubes, a estas sociedades, a estas estructuras de poder, y en el año 2010 hablé en mi libro Los amos del mundo están al acecho, hablo de la táctica de la pandemia como arma de esta élite globócrata, de estos globalistas, ¿no? que tienen planes, ¿no? que tienen objetivos desde hace 100 años de hacerse con el control y la dominación de todas las fuentes energéticas del planeta, la energía, la economía, el trabajo de los seres humanos.
Y claro, este libro desaparece del mercado. Este libro está 3 meses en el mercado. Sí. También sufre una presión, también sufre una persecución. Y por en este sentido, en cuanto salía la verdad de la pandemia, hay una historia muy larga de censura, 16 años de ataques, ¿no?, a mi trabajo y a mi persona, uh-huh, intentando desprestigiarme. Yo he hecho una tesis doctoral también sobre el Club Bilderberg, la primera tesis doctoral crítica que se defiende en una universidad sobre el Club Bilderberg, las instituciones, la relación entre los grandes conglomerados de información y otros sectores productivos, dirigida por el catedrático don Ramón Reis. Y bueno, es que ya está tan demostrado que ya las personas, ya este último ataque que hemos sufrido con la llamada pandemia, ya han visto que las personas están sufriendo los mismos ataques que vengo yo sufriendo, ¿no? Y dicen, bueno, esta señora vamos a escucharla porque a lo mejor no está tan loca, ¿no? Cristina, estamos ya fuera de tiempo, pero como tú eres periodista me vas a entender perfectamente y ya te digo que te emplazo otro día para hablar con más detenimiento y con videollamada, a ser posible, pues, para hacerte una entrevista más amplia. Además, y si no te vienes, tú eres de Sevilla, ¿no? Estás en Sevilla, creo, ¿no? Sí, de Sevilla. Te sí, puedes de Sevilla, venir a Málaga. Tengo muchos amigos en Málaga. ¿Eh? Así que cuando quieras. Pero con un sí y con un no, ¿vale? Ya la respuesta que la gente, pues, adquiera tu libro de La verdad de la pandemia y la encontrará, pero con un sí o con un no. ¿Saldrá alguien obteniendo suculentos grandes beneficios de esta pandemia? Hombre, ya lo están obteniendo. Las grandes industrias farmacéuticas es lo que pretenden, ¿no? Uh-huh. Es lo que pretenden. Y las grandes industrias que están en el sector sanitario, otras industrias, hay otros intereses, ¿no? La industria del turismo, por eso atacan a los turistas, hay otros intereses en sí o no, sí social. O no, sí. Hemos dicho sí. Sí, sí, sí. Y soy luego, periodista. Y luego, sí, eso. Y luego, yo por lo menos observo un patrón de comportamiento en cuanto a los continentes y a los estados, y aunque los gobiernos lo hayan intentado hacer lo mejor posible, aparentemente, pero primero fue en Asia, luego en Europa, aunque parecía que aquello de Asia no iba a llegar, o que si iba a llegar no iba a tener apenas repercusión, y la tuvo, y luego ahora en América, y en América lo mismo, eran muy reticentes, muy incrédulos, hay como un patrón de comportamiento que se repite, ¿sí o no? Sí. Sí. Pues Cristina, muchas gracias por atendernos, por esa concisión de periodista y ya está, que nos vemos, espero que muy prontito, para hablar de tu libro de La verdad de la pandemia, ¿vale? Bueno, pues dar las gracias a los lectores que en 10 días han conseguido sacar la quinta edición y eso es un mérito suyo. Un abrazo por salvar mi libro, os quiero. Un abrazo, gracias. Nos marchamos ya, chao. Nos marchamos ya que estamos fuera de tiempo. Mañana miércoles regresamos con más contenido aquí en Málaga TV. Hasta mañana.